Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanati Mirandasya. Om Ajnanati Mirandasya. Gyananjana Shalakaya. Chatsuru Militan Yenatas Mai. Chatsuru Militan Yenatas Mai. Sri Gurave Namaha. Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistam. Sri Chaitanya Manovistam. Stapitan Yena Bhutale. Stapitan Yena Bhutale. Swayan Rupa Kadamahyam. Swayan Rupa Kadamahyam. Dadati Swapadantikam. Dadati Swapadantikam. Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadharam. Sri Advaita Gadadharam. Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. En este mes estamos celebrando Kartik Brat, Damodar Brat, en el cual todos los días ofrecemos una velita de guía a los pies del loto del señor Damodar, pidiendo dipena, iluminación para nuestra vida. Entonces, Krishna es muy travieso, es de base, es hermoso y juguetón, y estaba jugando con Madre Yashoda, un pasatiempo, en el cual pues él se sintió ofendido porque Madre Yashoda sacó el pecho de su boca porque la leche que estaba en el fogón se iba a derramar. Entonces no se debe llorar sobre la leche derramada, y por lo tanto Madre Yashoda corrió para que no se regara la leche, debido a que se explica que cuando uno deja regar la leche pierde las austeridades que ha hecho durante el día. En ese momento Krishna se disgusta con Madre Yashoda, y entonces él coge unos potes donde estaba la mantequilla, los rompe y después distribuye la mantequilla a sus amigos los monos, y Madre Yashoda se ofusca por esa situación y con una vara empieza a perseguirlo por toda la casa para castigarlo. Pero a Krishna no lo pueden alcanzar los grandes yogis, los grandes siddhas que tienen todos los poderes místicos. Solamente lo pueden alcanzar los bhaktas. Por eso él le revela a Uddhava en el Uddhava Gita: yo estoy en el corazón de mis devotos, mis queridos devotos están en mi corazón. Solamente adorando a mis queridos devotos puedes conquistar mi corazón. Entonces Madre Yashoda no podía alcanzar a Krishna, pero en algún momento Krishna siente compasión por Madre Yashoda porque ve que su cabello está desorganizado, su guirnalda ha caído al suelo, está transpirando, está agotada. Y Krishna dice: está bien, castígame. Entonces Madre Yashoda siente compasión de ver el rostro de su hijo, que estaba temeroso, bota la vara que tenía para castigarlo y dice: mientras que termino de hacer mis labores domésticas, lo voy a atar a un mortero con una cuerda. Y ella consigue una cuerda, empieza a atar a Krishna, pero no lo podía atar. Siempre le faltaban unas pulgadas de cuerda, 2 pulgadas para atar a Krishna. Entonces, en ese momento, pues ella empieza a conseguir todas las cuerdas que ahí en Brindavan y siempre le faltaban 2 pulgadas. Esas 2 pulgadas, según las grandes autoridades en la ciencia del servicio devocional, son karma y jnana. Entonces, nunca vamos a poder atar a Krishna en el loto de nuestro corazón si tenemos una práctica con mezcla de karma, de acción fruitiva, y de jnana, de conocimiento especulativo. Y por lo tanto, Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu nos ha descrito que es el Uttama Bhakti, el servicio devocional puro. Añabilashita sunyan jnana karma dhyanam britan anukulyena krishna ushilanam bhaktir uttama. Uttama Bhakti, es decir, bhakti sin ninguna mezcla, la devoción pura por la Suprema Personalidad de Dios, implica prestar servicio devocional de una manera favorable al Señor. ¿Qué significa esto? Pues primero, realizar actividades que complacen a Dios: sravanam, kirtanam, vishnu, smaranam, padanam, sevanam,
y además de esto, hacerlas con una actitud favorable, porque yo tal vez puedo hacer la puya a la deidad de mala gana, o puedo cocinar de mala gana, o puedo servir plazado a los devotos de mala gana, y esa actitud no es apreciada por el Señor. Entonces, el servicio devocional tiene que implicar una actividad que complazca al Señor y además con nuestro deseo de complacerlo. Entonces, para que ese servicio sea 100% puro, tiene que estar libre de todo motivo ajeno. Tiene que ser desprovisto de karma, de actividad fruitiva, de jnana impersonal o de especulación filosófica empírica y de todos los demás deseos egoístas. Y de esa manera, entonces, ese servicio va a complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Ahora, lo que acabamos de leer implica, en cierta manera, las llamas o las restricciones. Entonces, debes hacer servicio devocional sin esperar algo egoísta a cambio, sin realizar especulación filosófica. Entonces, son las restricciones. No debes hacer el servicio con estas mezclas. Pero por otro lado están las niyamas o son las observaciones o las recomendaciones que vienen a inspirarte en la práctica, la parte positiva. Y esa parte positiva es dada también por Sri Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, ¿cuáles son las características del servicio devocional puro? Cuando tú practicas servicio devocional puro, vas a adquirir unas características. Vas a disfrutar de una melosidad espiritual. Vas a tener un dulce dentro de tu corazón que te va a llevar hacia una positiva y progresiva inmortalidad. Kleshagni subada moksha laguta krit sudurlava sandrananda visheshatma sri krishna karsini cham. Entonces, el servicio devocional tiene 6 características, otorga 6 cualidades cuando se practica de forma pura. Y esta conferencia del día de hoy es para motivarnos a que practiquemos el servicio devocional con pureza. La primera es Klesha Agni. Entonces, Kleshas son los diferentes tipos de miserias, adiádmica, adibáutica, adidaivika. Las miserias causadas por nuestro propio cuerpo, por nuestra propia mente. Las miserias causadas por otras entidades vivientes, como a mí que me picó ayer una abeja en la clase por la noche. Las miserias causadas por los devatas, por los diferentes agentes de la naturaleza, como un temblor, una sequía, un maremoto. Y todas estas miserias, pues, afectan a la entidad viviente. Pero cuando practicamos servicio devocional puro, Klesha Agni, el fuego del servicio devocional, quema todo este tipo de miserias. Y de esa manera nos retiramos de Yanma, Mritu, Yarabhyadi, Dukadosha, Nudar, Sanan. Estar condicionados a este repetido ciclo de nacimiento y muerte. Entonces, Sila Dibana Chakrabarti en el Guru Astaka dice que hay un gran incendio forestal. Y ustedes se dan cuenta que un incendio forestal no se puede apagar fácilmente. La única forma es que el Señor dispense una gran nube sobre nosotros, Ganaganatuan. Cuando viene esa nube, entonces ese fuego se apaga. Y por eso Krishna tiene el color de las nubes a punto de llover. Porque ese color de Krishna nos está recordando que prontamente esa lluvia de misericordia va a venir sobre nosotros a través del Señor Krishna y de la misericordia de Sri Guru. Y de esa manera entonces, ese fuego de estarnos quemando en esta existencia material va a llegar a su fin. Ahora, hay un tipo de sufrimiento que también nos está quemando en esta existencia material. Y ese sufrimiento tiene 3 motivos. El primero es papam, las actividades pecaminosas que hemos cometido en el pasado o que cometemos en el presente. Esperamos pues que ya los devotos no sigamos cometiendo ese tipo de actividades. Pero pues a veces generamos algún tipo de papam, de pecado, de actividad incorrecta debido a descuidar nuestra práctica o a contaminaciones que vienen de nuestra vida previa a la conversión. Entonces, ese papam, ese pecado, genera 2 tipos de karma. Aprarabdha karma, que es el karma que no se ha manifestado, y prarabdha karma, que es el karma que se está manifestando en este momento en nuestras vidas.
Entonces, todos nosotros tenemos algún tipo de sufrimiento en este momento en nuestra vida y algo que resolver. Y dentro de 10 años seguramente tendremos otro tema que resolver que en este momento no sabemos cuál va a ser, pero que está ahí en nuestras espaldas y se va a manifestar a su debido tiempo. Entonces el servicio devocional nos permite trascender el prarabdha karma y el aprarabdha karma. El segundo tipo de situación que nos lleva al sufrimiento es viyam. Entonces viyam es la semilla y esas semillas son todos los deseos egoístas. Por eso en el Brihadaranyaka Upanishad se explica: tal como es tu deseo es tu voluntad, tal como es tu voluntad son tus actos, tal como son tus actos es tu destino. Entonces, para cambiar el destino que tenemos que cambiar el deseo. Y por eso los acharyas nos han dicho: espiritualiza tu deseo. Y finalmente, ¿qué más nos genera sufrimiento? Avidya, ignorancia. Y la ignorancia es la madre de las actividades pecaminosas y la madre de los deseos egoístas. Por lo tanto, cuando adquirimos dipena, iluminación, a través de la práctica espiritual, gradualmente todos estos tipos de sufrimientos se van a retirar de nuestras vidas y todo este karma va a pasar, todos estos deseos egoístas van a salir de nuestro corazón y toda la ignorancia también se va a ir y vamos a encontrar luz y armonía espiritual. El segundo punto que dispensa el servicio devocional puro es Subhada. Entonces, el servicio devocional puro es el comienzo de todo lo auspicioso. Y para que algo sea llamado completamente auspicioso, Swasta, tiene que tener varias características. La primera es beneficioso para todos. Entonces, cuando una persona practica el servicio devocional, se benefician los seres humanos, se benefician las plantas, se benefician los animales, se benefician los ríos, se benefician las montañas. ¿Por qué? Porque el practicante de Bhakti siente amor y compasión por todas las entidades vivientes y por lo tanto los respeta porque sabe que allí está la divinidad dentro de cada corazón e incluso dentro de cada átomo de la creación. Además de eso, el servicio devocional puro produce buenas cualidades. Entonces nosotros sabemos que teníamos muchas malas cualidades antes de practicar Bhakti Yoga. Pero gradualmente empezamos a desarrollar saucham, limpieza interna y externa. Empezamos a desarrollar tolerancia. Empezamos a desarrollar karuna, misericordia. Y estas buenas cualidades empiezan a irradiar nuestra vida. Y de forma natural también empiezan a irradiar todo el medio ambiente que nos rodea. El servicio devocional puro atrae a todos. Entonces, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu cantaba el Harinam, el santo nombre, en los bosques de Yarikanda, él atrajo a los animales y todos los animales empezaron a cantar con él el santo nombre y los árboles cambiaron sus formas y las piedras se derritieron y de esa manera todas las entidades vivientes sintieron una gran atracción por la vibración del santo nombre de Dios. Y de la misma manera vemos como nuestros maestros espirituales, Gurudeva Paramadvaita y Gurudeva Tulananda, todo el tiempo están atrayendo a muchas personas porque las están conectando con un objetivo superior, con un paragati, una meta suprema en sus vidas. El servicio devocional, entonces, otorga un beneficio superior. Entonces, ¿cuál es el beneficio supremo? El beneficio supremo es alcanzar el amor puro en nuestro corazón. Entonces, diferentes procesos otorgan diferentes tipos de beneficios. La sección Karma Kanda de los Vedas es una sección en la cual yo doy algo a Dios cuando alguna manifestación de la divinidad y recibo algo a cambio. Podríamos decir que es un tipo de comercio y el resultado es temporal. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita que los frutos de la adoración a los semidioses Él los otorga, pero esos frutos son temporales y por lo tanto es mejor que nos ocupemos en servir metas permanentes, metas eternas. Mientras que el servicio que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios es algo que nos va a acompañar durante toda la eternidad. Entonces un impersonalista adora deidades, hace puya, hace adoración con el objetivo de volverse uno con Dios. Mientras que un espiritualista adora la deidad, ¿para qué? Para eternamente seguir adorando esa deidad en un cuerpo espiritual.
Obviamente ya van a ser otros parámetros, ¿no? En Brindavan no vamos a llegar allá con el Padia ni la parafernaria de adorar a Krishna, sino pues vamos a jugar con él, o vamos a hacer la brizna de hierba para que él nos pise, o vamos a hacer de pronto una madre, un padre sustituto del señor Krishna, ayudando en sus quehaceres a madre Yashoda y Nanda Maharas. Solamente Dios sabe eso, y pues el Guru Pranali, que es el Guru que en algún momento nos brinda la información de cuál es nuestro Pranali, nuestro cuerpo espiritual en el campo del amor divino. La tercera cualidad del servicio devocional puro es Moksha Laguta Krit. Entonces, aquellos que practican el servicio devocional puro desprecian el concepto de la liberación. Y todos los Vaishnavas, los sirvientes de Vishnu, desprecian Swayoja Mukti, que es el concepto de volverse uno con Dios. ¿Por qué? Porque allí se pierde nuestra individualidad y por lo tanto no podemos establecer relaciones con Dios de corazón a corazón. Y hay otros Vaishnavas que cultivan los otros tipos de liberación, como Samipya, Sastri, Salokya, Swarupya. Entonces las personas que adoran a Lakshmi Narayan, ellos quieren llegar a Vaikunta y tener una forma como la del señor Vishnu, de cuatro brazos, y vivir en el lugar del señor Vishnu y tener la opulencia del señor Vishnu. Pero los seguidores de Rupa Goswami, que es nuestra línea de sucesión discipular, solamente oramos para que esa forma hermosa de Krishna como Bala Gopala esté siempre presente en nuestro corazón y no deseamos ningún tipo de liberación. Entonces, para los practicantes neófitos de la ciencia espiritual, el concepto de liberación es algo muy elevado. Entonces, como que para la mayoría de místicos y de yogis, alcanzar moksha, la liberación, es el logro supremo. Pero para el Vaishnava, entonces, él está en el aeropuerto y está al mismo nivel de los edificios que hay al lado del aeropuerto y los ve muy grandes. Entonces, el concepto parece que es interesante. Pero cuando ya arranca el avión y despega, uno ve todo como en miniatura, ¿no? Uno mira para abajo y ya ve los edificios como si fueran unas maquetas de arquitectura. Y cuando uno ya alcanzó el nivel de las nubes, entonces ya uno ni siquiera se da cuenta de ese concepto. De forma similar, al principio los poderes místicos, la liberación, es algo que puede deslumbrar al practicante de yoga. Pero cuando él encuentra un gusto o un placer superior, desecha el concepto de la liberación. El cuarto punto del servicio devocional es Sudurlava. El servicio devocional puro rara vez se logra. Uno no lo obtiene a través de su propio esfuerzo, lo obtiene a través de la gracia de Krishna. Aunque lo anterior no quita que uno deba hacer su esfuerzo personal para conseguirlo. Entonces, cuando estamos en un pozo oscuro, pues no podemos empezar a gritar, por favor, ayúdenme, porque pues nadie nos va a escuchar. ¿Qué tenemos que hacer? ¡He Krishna! ¡He Radhe! ¡He Govinda! ¡He Gopinath! ¡Ayúdenme! Entonces, cuando llamamos con la intención correcta, la ayuda del campo divino va a venir hacia nosotros. Y de repente alguien nos va a tirar una soga a ese pozo oscuro. Y en ese momento nosotros nos agarramos de la soga y vemos que hay una esperanza en nuestras vidas. Pero cuando empezamos a subir, entonces la soga va a empezar a quemar nuestras manos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a soltar de la soga porque nos está quemando las manos y porque nos duele un poquito? ¿O vamos a apretar fuerte la soga y a seguir hacia arriba, cueste lo que nos cueste? ¿Ustedes qué opinan? Esa parte en que nos quema la soga se llama Anartha Nivritti, la noche oscura del trascendentalista, la liberación de todas las contaminaciones del corazón. Y es el punto más duro en la práctica espiritual. Pero lo único que tenemos que hacer es aguantar hasta que experimentemos nista, firmeza y determinación en la práctica, y ahí para adelante las puertas del amor divino van a abrirse en nuestro corazón. Y cuando lleguemos arriba, ¿qué le vamos a decir al que tiró la soga? Oye, ¿viste cómo me agarré de la soga? ¡Qué bueno soy agarrándome de la soga! No, lo único que podemos decir es, tú hiciste el mayor esfuerzo, Sri Gurudev. Tú hiciste el mayor esfuerzo, Sri Krishna. Por lo tanto, Panipat, me rindo a tus pies. Entonces, el servicio devocional puro se logra rara vez. ¿Por qué? Porque, ya lo vamos a ver, es el medio por el cual uno puede conquistar a Krishna.
Y pues Krishna no se puede dejar conquistar de cualquier persona. Ustedes ven, ¿no? Krishna es conquistado por Radharani. ¿Por qué? Porque ella es la más excelsa, la más hermosa y la más experta en la adoración a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, de la misma manera, Krishna no va a otorgar este Nitya Siddha Krishna Bhakti. ¿Por qué? Fácilmente, porque si tú tienes Krishna Bhakti, tú puedes conquistar a Krishna. Entonces, tenemos que orar mucho. Por eso Krishna es en el Bhagavad Gita, de miles de personas que logran la liberación, unas pocas la logran, y esos pocos que la logran, solo uno me conoce en verdad. Pero, por misericordia de Krishna, hemos contactado en nuestra vida con almas de naturaleza divina que son asociados de Dios, y por lo tanto ellos nos pueden palanquear para que podamos obtener este logro del servicio, que es algo difícil de encontrar en los 14 sistemas planetarios. El servicio devocional, entonces, es Sandrananda Vishesatma. El servicio devocional puro lo pone a uno automáticamente en un estado de placer trascendental. Entonces, técnicamente, Srila Prabhupada dice, cuando uno alcanza la plataforma del servicio devocional puro, uno se vuelve uno con Dios. Y pues obviamente, no en el sentido de la liberación impersonal, de perder su individualidad, sino el sentido de que, como explica el señor Chaitanya, Diksakare Bhaktatare Atma Samalpana, cuando uno se inicia y se rinde por completo a la voluntad de Dios, entonces Dios lo considera a uno como un par, lo considera en su propio nivel. Entonces, cuando practicamos servicio devocional puro, nos volvemos uno con Dios. ¿Y qué significa volverse uno con Dios? Que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones están en concordancia con los pensamientos de Krishna, con los deseos de Krishna, con las palabras de Krishna y con las acciones de Krishna. Y en ese momento no hay separatividad, no hay desunión y siempre vamos a estar en contacto permanente con la divinidad. Vamos a ver a Dios en todos los seres y vamos a ver a todos los seres en conexión con Dios. Vamos a ser muy queridos para todos los seres van a ser muy queridos para nosotros y de esa manera vamos a convertirnos en Priya, muy queridos para la Suprema Personalidad de Dios, como lo veíamos ahorita en la ceremonia de fuego que hicimos hace un rato en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, en el cual Krishna dice, si quieres ser muy querido para mí, entonces estas son las cualidades que debes desarrollar. Y finalmente, entonces, el servicio devocional puro es Sri Krishna Karshini. El servicio devocional puro es el único medio con el que se puede atraer a Krishna. La Suprema Personalidad de Dios es Bhagavan, poseedor de todas las opulencias en plenitud, fuerza, fama, belleza, riqueza, conocimiento, renunciación. Y acá en el Bhakti Rasamrita Sindhu se describen 64 cualidades que la Suprema Personalidad de Dios tiene en una profundidad igual al océano. Entonces a él no le interesa tu dinero, a él no le interesa tu fuerza física, a él no le interesa tu inteligencia, a él no le interesa tu fama. Lo único por el cual él siente interés es por tu corazón. Y por eso Sri Krishna es Hari, el ladrón del corazón. Y cuando tú te dejas robar el corazón por él, entonces pues Hari va a sentir una gran atracción hacia ti y te va a convertir en su eterno Parsada, te va a convertir en su asociado eterno. Esa es la bendición que nos puede brindar la ciencia de la autorrealización. Entonces, todos somos atraídos en alguna u otra manera por Cupido, Kamadeva, en este mundo material. Generalmente, pues la atracción más burda sería la vida sexual, pero realmente todos los diferentes niveles de lujuria que experimentamos en el mundo material son propiciadas porque Cupido está todo el tiempo botando sus flechas y cautivándonos hacia el plano de la explotación. Pero el señor Krishna es Madanmohan, el que atrae a Cupido. Entonces una vez Cupido descendió y llegó al lugar en donde Krishna estaba ejecutando la danza rasa con las gopis en Brindavan. Y Cupido apuntaba e intentaba dispararle a Krishna, pero veía que Krishna era tan hermoso que
se caía y botaba el arco y se quedaba contemplando la danza rasa. Y después decía, entonces voy a disparar a Radharani, pero cuando iba a disparar a Radharani decía, no, ella es muy hermosa, y otra vez se le caía el arco y no podía disparar. Entonces, estamos adorando al que atrae a Cupido. Y por encima de él, Radharani es Madana, Madan, Mohini, la que atrae al que atrae la mente de Cupido. Por lo tanto, si nosotros queremos atraer a Krishna y capturar a Sri Damodar en el loto de nuestro corazón, tenemos que convertirnos en humildes sirvientes de Srimati Radharani. Tenemos que adorar a esta gran madre de la misericordia, de la fe y de la devoción, y de esa manera ella nos va a imbuir con su Swarupa Shakti, con su energía espiritual. Vamos a poder servir al Señor Krishna en plenitud y vamos a alcanzar prontamente sus pies de loto. Hare Krishna.